Amigos, sempre tentamos de que a xente que estamos a falar no micro estemos acompañados para que non parezca que uns falamos aos outros, senón que estamos en un acto onde todas e todos estamos moi xuntiños, e incluso para as fotos dos medios, pois que vexan que somos un equipo importante de persoas, que somos capaces de organizarnos solidariamente e facer estos actos tan importantes para transformar a sociedade. Entón, nosos que pedimos que as persoas que viñechedes a estar no acto, que vos poñades aquí a la unosa, que falgamos grupiño, grupiño. Ahora ben, si alguén non lle apetece ou non quere, pois tamén algún que faga o que queira. Bueno, nada, boas tardes a todas e a todos. Hoxe nos xuntamos aquí porque fai 3 anos, o día 1 de agosto, no ano 2013, o Concello de Vigo decidiu pechar un importante programa que había en esta cidade que se chamaba Sereos do Casco Vello, que estaba a moi pocos metros de aquí, aí na rúa El Duallen, número 11. Era un local municipal, dun día para outro, sin avisar aos usuarios. Ao día seguinte, cando chegaron os usuarios a este programa, se encontraron con un cutre aviso dicindo que dende ahora, dende ese día, desde 1 de agosto, ese servicio cidadán se pasaba a unha zona industrial desta cidade, ou semi-industrial, en Jacinto Benavente. Entón, nos consideramos que aquel feito, en aquel momento, foi un dos actos posiblemente máis feos, máis dramáticos que se deu en esta cidade, de que unha institución pública pecha un local municipal, pecha un programa que tiña un importante contido como espacio de encontro sociocomunitario, que ao final o pasaron para unha pequena furgoneta en Jacinto Benavente. Entón, consideramos que é bo recordar anualmente que estos feitos que fan as administracións públicas algunhas veces non se poden deixar pasar como se non houvese pasado nada. Entón, ese programa era un programa importante en tanto en canto aí pola mañán e pola tarde se facía un programa de calor café onde iban aproximadamente 100 persoas diariamente a desayunar, a tomar o seu café, o seu colacao, as súas galletas, os seus bocadillos, facer intercambio de material de inyección e mesmo a comunicarse entre usuarios, o mismo que outras persoas se achegan a unha cafetería e toman algo xuntos, aí tamén era algo así. Era ese espacio de encontro de persoas que posiblemente non podían ou non querían ir ás cafeterías ou non tiñan medios económicos para estar en esas cafeterías. E aí, en ese entorno, se abría pola mañán para este espacio de encontro. Pola tarde había o mismo programa onde se pretendía facer unha especie de café, colacao, galletas, bocatas e tamén intercambio de material de inyección. E bueno, era tan importante que no ano 2013, ou sea, 2012, 2013, porque facemos como dos cursos de agosto a agosto, por aí pasaran 1.300 persoas distintas. Desas 1.300 persoas distintas se achegaban ao programa alrededor de 100 persoas pola mañán e 200 pola tarde. E aí, en ese programa, bueno, temos un compañeiro que reivindica en estes momentos o que él pensa. Bueno, pois eso, o que está dicindo o compañeiro, discriminación. O que pasa que, bueno, pois decíamos que había 1.300 persoas usuarios do programa. En ese ano se habían repartido máis de 15.000 preservativos
para ser preventivos nos contagios das enfermedades infectocontagiosas en relacións sexuais. Eran preservativos que se pretendían facer con talleres de información continuado entre persoas que exercían a prostitución en entornos moi empobrecidos. Se entregaron máis de 26.000 seringas en intercambio de material de inyección. E se recolleron máis de 23.000 seringas que os propios usuarios atraían ao local. Isto ten un valor preventivo importantísimo e iso saben tanto as persoas usuarias e beneficiarias destes programas como os profesionales que diseñan estes programas para que realmente se siga a facer e se seguirá facendo ese intercambio de material de inyección, que incluso na medida en que os propios usuarios traen as súas chutas e as intercambian por unhas novas, ademais de estar prevenindo non volverse a contagiar ou reinfectarse desta enfermedade, ao mesmo tempo se facía un traballo de reciclase feito polos mesmos usuarios. Este programa fora posto en marcha no ano 1997. A día de hoxe cumpliría 19 anos de existencia. Sin embargo, durou en este corazón deste barrio, durou 16 anos. Dos 19, solo 16. Porque o alcalde e a concelleira de Políticas de Benestar Social decidiron que ese local que era usado por centos, por miles de personas en esa cidade, pasara a ser un pequeno negocio dunha xoyería. Si alguén o entende, que se chegue aquí e que explique por que un local municipal se pecha e se lle pasa a un xoyeiro que ten todo o dereito de mundo a vivir, pero sí que ten como obriga de buscarse a súa vida e non ter que cederlle un local municipal para un negocio privado. E isto pasa en esta cidade con demasiada complacencia de moitos sectores da población que pretenden esconder a pobreza e que esta población oculta e ocultada cada vez este máis lexos deste entorno, destas políticas de unha cidade moi fermosa donde pretendemos ou pretenden estas institucións ocultar a pobreza máis severa e máis dura. Tal foi así que estas veciñas e veciños foron expulsados do corazón da cidade e botados a unha zona semi-industrial. Queremos no día de hoxe facer este acto que a presencia dun compañeiro que era membro do colectivo Imán Cedro, que despois foi compañeiro do colectivo Ninguéns e que recentemente finou, que foi un resistente a morte. Durante moitos anos usou todos estes dispositivos que posiblemente lle axudaran a alargar un pouco a súa vida en a medida que podía ser posible a atenuar o moito sufrimento. E, polo tanto, hoxe aquí imos a encender unha pequena vela porque él sigue vivo no noso recordo e seguirá vivo durante toda a nosa vida porque foi moi querido por todos nós e él tamén nos quixo a nós. Era unha persona que, estando xa moi enfermiña, e que todos os anos nos decían que non pasaba ese ano, que xa non iba a pasar, él seguiu resistindo e seguía vindo ou traía a nai incluso en silla de rodas. Estando en silla de rodas un ano, quiso facer de meco do antroido nun acto reivindicativo do programa Serios do Casco Vello. E este era ni máis ni menos que Pablo Villamil. Por lo tanto, encendemos esta vela que ten unha compañeira e que representa a Pablo Villamil, para o cual damos este caluroso aplauso. Evidentemente, non hai ningún Pablo Villamil, ou como se chame, que non teña unha nai. Se o fillo nas nosas vidas foi importante, a súa nai non o foi menos e foi tan protagonista como ele
en esa resistencia diaria de una persona resistente, resiliente y solidaria. Y por lo tanto, íbamos a pedirle a Pura Villamil que se achegue aquí a nos, porque le queremos agradecer que haya parido a un fillo tan importante y que después de parirlo fuera capaz de cuidarlo, protegerlo hasta o cansancio más extremo en muchos momentos. Y como íbamos a leer un pequeño escrito deles, pues que se achegue ella, porque le vamos a hacer un pequeño entrega de una placa que está esculpida en pedra, como es a su capacidad de resistencia, de resiliencia. Sida, no Colegio Médico de aquí de Vigo, porque entendían la importancia que tenían estos programas de intervención, de prevención de VIH-Sida, hicieron un reconocimiento al colectivo Imán Sida aquí en esta ciudad, entregando a organización Soga y Sida, que es una organización galega de profesionales que trabajan no en torno de VIH-Sida, y nos habían entregado un recuerdo a esta organización. Bueno, en ese momento habíamos pensado, nos reunimos para leer un pequeño comunicado. Comunicado en lo que pretendíamos que Pura y Pablo o leeran. Pero en aquel momento, como se le pasa a Pura, posiblemente más triste que de aquella, aparte de ella, a tuvo que leer una compañera, y aparte de Pablo, otro compañero, porque se pusieron muy nerviosos en ese acto. Entonces, Elisa me iba a ayudar a leerlo. Entonces, de aquellas, o que decíamos, de aquel resumen que habíamos feito, era así. Pablo quería leer, que se puso tan nervioso que no leo, que olimos otras personas. Decía: hola, me llamo Pablo, tengo 45 años y estoy acompañado de mi madre, que tiene 72. Las drogas y el VIH han marcado nuestras vidas, a mí como enfermo y a mi madre como compañera incansable, protectora, cuidadora y resistente. Hace muchos años empezamos a colaborar con el programa IMAN de la Unidad de Drogodependencias Cedro. Allí conocimos a muchos compañeros y compañeras que estaban en nuestra misma situación. Muchos, desgraciadamente, ya no están entre nosotros, como los primeros portavoces del colectivo, Alejandro Alonso de Cáceres y Mario Fernando Reboredo. Las drogas, el SIDA y la pobreza acabaron con la vida de muchos jóvenes en los barrios de nuestra ciudad. Los tratamientos farmacológicos, el apoyo psicosocial y el autoapoyo fueron un salvavidas para nosotros. También fui usuario de manera intermitente del programa Sereos del Casco Bello en los momentos en los que estaba en recaída de consumo de drogas. En esos momentos, allí hice intercambio de material de inyección y, como yo, éramos cientos de personas que acudíamos a hacer intercambio en un espacio de encuentro donde también se nos trataban con mucho respeto. Mi madre, que no paraba de querer ayudarme y por eso siempre me buscaba, me encontró en el local de Sereos y me convenció de que volviera para casa. ¿Verdad, mamá? Yo hoy quiero dar las gracias a mi madre de manera muy especial y también a todos y todas mis compañeras del grupo IMAN, pues siempre me hicieron sentir que yo soy una persona muy importante. Mamá, en el grupo de autoapoyo hemos reído, hemos llorado e incluso últimamente hemos bailado,
en actividades públicas y sé que tú, como participante y vecina del Casco Vello, querías decir algo sobre el programa Sereos do Casco Vello. Y pura decía. Pues sí, hijo. Fueron muchas las veces que acudí al Valle número 11 para desde lejos ver si te encontraba. Era para mí ese lugar el que me confirmaba que seguías vivo. Por eso, como hijos del Casco Vello, no entiendo y no comparto la actitud de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Barrio, que han pedido el cierre del local municipal, y menos la actitud del alcalde y la concejala de Políticas de Bienestar Social, que mantienen cerrado dicho local y no apoyan la apertura de otro en la calle San Francisco. Y ello a pesar del frío, de la inseguridad, de las lluvias y de la humillación que sentimos al ser atendidos en una unidad móvil. Nosotros, las 1.300 personas atendidas en el 2012, en dicho programa somos todos y cada una de nosotras tan importantes como las asociaciones de vecinos, comerciantes y la misma corporación municipal. Exigimos en este acto que no se den pasos atrás en la prevención del SIDA, de las patologías adictivas y de la atención respetuosa a los enfermos pobres. Ahora, en Pedra Labrada, por alguien de por ahí de Porriño, se vai a facer entrega a Pura como agradecemento a súa labor nos colectivos e como nai, unha pedra que precisamente o fondo está pintado en morado, que é ese color que tanto usamos as feministas, todas aquelas persoas que queremos que o feminismo vai a ser transformador ou está sendo transformador na nosa sociedade. E por eso, como muller que é capaz de quedar preñada, que é capaz de parir e que é capaz de cuidar contra vento e marea, pois por eso a Pura queremos deixarlle este recordo para que sepa que ela, que o seu fillo tamén foron moi queridos e que siga sendo compañeira destas loitas porque temos que transformar esta sociedade tan igual. Iba a haber un pequeno sociodrama que non vamos a poder facer o sociodrama porque un dos actores era Xero Calero, que a súa muller precisamente casi en estes momentos está no hospital porque vai a parir a dúas preciosas gemelas. Por lo tanto, están en estes momentos parindo dúas novas cidadáns para esta cidade. E se non é agora, dentro dunhas horas ou se non mañán, pero Xero ten que estar onde ten que estar, que é no hospital ca súa compañeira. Houve algún incidente máis que nos permitiu que o sociodrama que íbamos hoxe a reproducir o deixamos porque o tínhamos preparado, o guión queda aí para que en outro momento o representemos. Sí que antes deso, un poema que se iba a ler aquí, vais a facer o mismo a lectura dese poema, pero sin a parte dese sociodrama. E antes deso, o que queríamos era facer ese minuto de silencio por Pablo, con Pablo, con todas as persoas que siguen morrendo por enfermedades que cada día son máis salvables si se usa a prevención, si se traballa arreo na prevención e si se sigue potenciando estos programas. E ogallá que algún día, como recuperación e transformar esta sociedade tal vez tan inculta e tal vez tan miserenta, que fixo que este local tan preto de nós, que sería o del Duane número 11, que algún día volva a vir para aí ese programa, porque ese local incluso tiña un proxecto para refacelo por dentro e para que a súa capacidade interior collera moita máis xente da que podía vir a ela. E polo tanto, tal vez algún ano, posiblemente algún mes, había que darlle a ese xollero que está aí
a indemnización correspondente o darle otro local en ese sitio e que volveramos a recuperar por dignidade das instituciones públicas e da ciudadanía, volver a recuperar ese local para beneficio de todas las personas que se chegaban ahí todos los días. Entón, íbamos a facer este minuto de silencio e despois faríamos a última parte desta intervención co poema que vendrían aquí María e Juan Moredo, que van a dar lectura e presentarnos este poema e decirnos quen o iba a ler. Facemos un minuto de silencio, nos poñemos da man, como era e costumbre en este tipo de grupos de autoapoio e de colectivos sociales. Pues un aplauso para Pura. O título do poema é La lamentación de Job, por Luis Martínez de Merlo, es el autor. Pero la tierra ha dejado de nutrirnos y es avara, y costosos son sus frutos. Se embosca el dolor en la maraña de los hilos de nuestra mayoría. Y los brotes de cada mes de marzo sin retorno a otro infierno nos empuja. Y el más íntimo ser crece y se extiende, dando la muerte al más sagrado roce. Y un brebaje mortal da la hermosura, mas la sed de hermosura es insaciable. E ineludible la elección y el ansia, y hay una sierpe oculta entre las flores. Y la desgracia aplasta la miseria. Y la miseria aplasta la desgracia. Y la desgracia aplasta la miseria. Y la miseria aplasta la desgracia. Y la desgracia aplasta la miseria. La miseria aplasta la desgracia. Y la luz del horror no nos redime. Y la luz del horror no nos redime. Y no hay Edén que se alce en el oeste. No, nunca hubo un Edén en el oeste. Antes fue la condena que la culpa. Varios libros, quería estar aquí, pero también un incidente familiar fixo que tenía que estar viaxando hacia Salamanca, me parece. Esto todo es como a vida misma. En definitiva, o Edén non existe, non o fixo nadie, non o creou nadie. O Edén o tendríamos que facer si somos quen de transformar a sociedade, as persoas que sufrimos a injusticia permanente dunha sociedade desigual, injusta, muitas veces políticamente incorreta, políticamente inmoral, como é o feito de que fai 3 anos un dos programas máis serios, máis importantes, evaluado e consensuado por moitas organizacións, aplaudido en congresos estatales e incluso internacionales, un programa que había recibido incluso premios en distintos congresos por a capacidade que tiña de estar presente na sociedade, inmersos donde se dan os problemas. E, polo tanto, cando decimos que o programa estaba no corazón da cidade, era porque estaba non solamente no corazón geográfico, no casco vello de Vigo, sino no corazón das miles de persoas que se achegaban a este programa e tiñan ese espacio de encontro para intercambiar opinións,
para falar, para amarse, para vicarse, para tocarse, para falar dos seus problemas, moitas veces para botar pecados porque estaban fartos de tanta miseria e tanta injusticia, e moitas veces para intercambiar os preservativos para poder foder. En definitiva, que o que fixo o alcalde e a concelleira foi podernos a todos facendo ese acto tan miserable de pechar ese local, porque esta ciudad ten que ser fermosa, ya que sea inmoral e injusta. E non o podemos consentir, ten maioría absoluta, pero en este tema, como en outros, non ten a razón. E por eso, os ciudadáns de ben, os ciudadáns que somos capaces de creer que é posible facer un Edén, pero feito, diseñado, programado e consentido polos ciudadáns, temos que facelo entre todas e todos. E non podemos deixar que as institucións públicas acaben sendo tan inmorales como está sendo este feito. E decimos que se non nos cansamos e seguimos vivindo, o ano que ven volveremos a estar aquí, porque nos vamos a recordar todos os anos a este alcalde e esta concelleira que non é permisible que pedagóxicamente señan tan aporofóbicos e teñan sacado, expulsado aos usuarios dese programa facendo unha especie de alambrada ideolóxica para alonxar deste centro, desta cidade, porque parecía que non era tan fervosa cos pobres presentes, como se os pobres fixeran feo ou pagamos feo, porque definitivamente todos nos sentimos pobres cando decimos que todos nos sentimos homosexuales, cando decimos que todos nos sentimos negras ou negros, ou cando nos decimos que nos sentimos refugiadas ou refugiados. Pois así nos sentimos tamén os que podemos levar un bocado a boca, os que podemos ter un teito donde dormir e descansar. Ahora, habría alguna persona por aquí que quería decir unhas palabras, e queda un micro aberto para quen quera decir alguna cousa. A mí hoy, sino a todos nosotros, y sobre todo que estás escuchando a Pablo cuando él hablaba de su madre. Eres admirable. Cuando te conocí, hace 22 años, paseaba yo a un niño pequeño por Torre Cedeira. Ese niño, que hoy es un hombre, era mi hijo, es mi hijo Bryce. Tú lo viste llorar por la calle, le preguntaste por qué lloraba. Él te dijo, porque él quería un perrito. No lo dudaste un instante, le regalaste tu caniche blanco, que lo hizo súper feliz. En aquel momento descubrí que eras una persona de gran corazón. Sin saberlo, nuestras trayectorias de vida se fueron haciendo por nuestras circunstancias muy parejas. Y ahí fue donde seguí conociéndote cada día mejor. Tu lucha abnegada, tu capacidad de resiliencia, tu amor incansable, a pesar de los avatares, por tu hijo, etc. Pues en el día de hoy, y después de ser amigos de Pablo, tanto Juan como yo, como todos los que estamos aquí, solo queremos lo mismo que quería él, que te animes, que sigas luchando, siempre lo hiciste, y hacerte saber que él siempre y en cualquier circunstancia te definía como su protectora, como su amiga, como su todo. Acababa siempre diciéndonos la misma frase: mi madre es la mejor madre del mundo y la quiero más que a nada. Pues eso es lo que queremos recordar hoy y decirte que todos fuimos felices y nos alegró muchísimo conocerlo y compartir la vida, tanto con él como contigo, y que queremos que nos sigas acompañando. Eres la mejor cura. Bueno, Pura me dice que le dé las gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí, a todos sus vecinos y vecinas, a toda la gente del colectivo Imán Cedro, porque de alguna manera todas y todos que estamos aquí nos sentimos herederos de ese importante programa que hubo en nuestra ciudad, que hoy no existe, pero todas y todos hemos cogido esa antorcha
y seguimos aquí unidos. Hoy estamos aquí el colectivo Osniguens, pero también está la RSP y otras personas de otros colectivos de la parroquia Cristo de la Victoria de Colla y otras personas que andan por aquí. Yo hacía tiempo que no veía a Luis Tendón, que fue nuestro fotógrafo de cabecera durante muchos años. En fin, que posiblemente en estos momentos Pablo, desde donde esté, nos está uniendo, nos está recordando la ternura, el amor, la solidaridad, la paciencia, todo esto que él tenía. Y como cura, pues no es capaz de hablar, me dice que os dé las gracias a toda la familia, a toda la gente. Y yo diría que siempre que venimos a estos actos queremos chillar alguna cocina. Y hay una que lo repetimos de forma constante y que es muy importante, que sería decirle al alcalde y a la concejala de Bienestar Social que la pobreza no se esconde, que se combate con justicia. Por lo tanto, a pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. A pobreza no se esconde, se combate con justicia. Bueno, si alguien más quiere decir algo, el micro está abierto. Ánimo, que a todas y a todos nos costa mucho parar, pero si alguien quiere decir algo, bueno, pues si no, volveremos, no solo por esto, sino por muchas más cosas. Por lo tanto, hay mucho que loitar. A verdad que un acto fermoso, a cantidad de xente que estamos hoxe aquí, nun día de calor, nun mes de agosto, pero isto pasaba fai tres anos e o imos a recordar toda a vida, para que nunca máis volva a ver un alcalde tan miserento que peche un local municipal e que expulse aos pobres dos barrios. Aos pobres non se lles expulsa, se lles quere, se lles protexe, se lles cuida, se fai justicia con eles. Que, en definitiva, que teñan un albergue, que teñan pisos para vivir, que teñan apartamentos, que teñan roupa, que teñan para ocio, para tempo libre. En definitiva, que ningún ser humano no primeiro mundo pase fame, pase frío, pase calor, ou mesmo viva sin teito. Estos días estamos denunciando hasta ante os medios de comunicación auténticas inmoralidades que se están dando estos días aquí, de familias que, a pesar de que as institucións siguen dicindo que non hai personas sin teito, estos días temos denunciado, hoxe precisamente fixemos un escrito que llevamos dirixido ao presidente da Xunta de Galicia e ao alcalde da cidade, dicindolle que hai un matrimonio formado por dúas personas de 37 e 38 anos que teñen tres fillos que están acollidos en institucións públicas, que están dormindo nun choupano, en definitiva, en un galpón peligroso. Antes traballaban os dous e ahora, desde que perderon o traballo os dous, tuveron que ceder os seus pequenos fillos a unha institución pública. O saben desde fai 9 meses o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia, e entre eles siguen a pelearse a ver quen ten as competencias ou ben as culpas. Mentras, nesta cidade, o Concello de Vigo está vendendo pisos de propiedade municipal en vez de poñelo a disposición destas parellas ou matrimonios ou nais solas con fillos, en vez de poñelos a disposición delas. Este concello, que o alcalde presume que está ben saneado económicamente e que é o máis rico do mundo mundial, resulta que en estes momentos de crisis social están vendendo pisos. E isto o estamos a tolerar todos os cidadáns que lle seguimos aplaudindo estas inmoralidades políticas. Están calados moitos sindicatos, moitos partidos políticos, moitas ONGs. É intolerable non sacarlle os colores, e a mí me dá o mismo que se chame Abel Caballero, Antón Bouzas, me dá o mismo nome. Isto non pode facelo ningún alcalde decente. Non se pode vender pisos de propiedade municipal, igual que non se poden vender as instalacións para a sanidade pública ou os xardíns públicos, ou non se poden vender os locales que están dedicados
a cultura, a ocio, tempo libre da mocedade. En definitiva, é inmoral que un concello venda pisos. E de verdad, o Comité de Empresa do Concello de Vigo, os sindicatos, os partidos políticos e nos mesmos, muitas veces as organizacións, por pereza, por complacencias, non sabemos por qué estamos deixando que este alcalde faga estas barbaridades. E ten a pouca vergonza de estar dicindo que en Vigo non hai personas sin teito. E resulta que unha ONG aquí en Vigo abre recentemente un albergue para persoas sin teito, un albergue precario, que o debían de poñer en marcha as institucións públicas, e xa está ocupado diariamente por 50 persoas. As persoas que últimamente pelearon en esta ciudad para conseguir un piso municipal ou autonómico ou das dúas institucións como vivenda social, unha desas familias foise a vivir para Moaña, outra para Salvaterra e outra, nai e fillos, viven aquí en un pequeno estudio en esta cidade. Esta outra familia da que acabamos de falar vive en un choupano peligroso. Unha parella loitadora, peleona, que todos os días salen á calle, levan un currículo nas súas más ofrecendo nos tajos, nas empresas, nos comercios, nos almacéns, e con el tamén van pedindo un euro ou dous para poder visitar a seus fillos na institución que os ten acollido. Isto é intolerable. E nadie, ninguna organización social desta cidade debíamos de consentir que isto siga pasando e que se este ocultando baixo ese manto dunha cidade fermosa. A cidade pode estar moi fermosa, pero é importante atender a justicia social aquí e agora. Moitas gracias, amigos e amigas, por a paciencia.